Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra Bogotá. Bueno, sería solo por eso. ¿Y el otro mano que tiene? El maxilófono para llamar al Instituto Milford. También. Oiga, pero salieron más nombres. Duro de cortar. Duro de cortar. Mala sí, hierba. Sí. Sí. ¿Aló? Sí, emboscada. ¿Aló? 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 ¿Quién habla? Toño. ¡Toño! ¡Max, hermano! ¡Toño! ¡Chóquela, hermano! Toño parece como esos perritos de casa que uno va a la tienda y vuelve y el perro lo saluda como si no lo hubiera visto en años. Eso le pasa a mis perros. Así es, Max. No, pero sí. ¡Toño! Sí, sí, sí. Yo leí. Así deberíamos yo ser leí los seres humanos. ¿Por claro, qué, Max? Sí. Porque los perros, pues, no saben si uno va a regresar y son animales de sociales. Entonces, cuando se quedan solos, creen que se van a quedar solos para siempre. Pero solo 30 siempre. Segundos mientras voy al segundo piso y vuelvo al sí. bajo. Yo le dije que sí. manejaban, ay, no manejaban temporalidad. ¿Para dónde va la tribu? Seguro, no la ¿para manejo. Dónde va la tribu? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, volvió la tribu! Así. Bueno, nos vemos. ¿Sí? Gracias por llamarme. Maxito, aparte de saludar como un perro, ¿tiene investigación? Claro, sí, David, me recuerda el tema, porque mi Vademécum Digital nunca falla para encontrar un estudio ideal para el programa de Google. Métale así, el tema. Maxito, hoy estamos preguntando a usted a quién le gustaría tirársele el matrimonio. ¿A quién le gustaría tirársele el matrimonio? Pero por salir más? Con esa persona. ¿No? Meta famosos. Sí. Famosos, sí, sí, meta sí. parejas. Parejas vital, gracias Toño. Uh-huh. Parejas meta. Famosos, algo más. Meta noviazgo, ¿más? Matrimonio, no. relación. Meta amor platónico. Amor platónico. Platónico. Sí, pac. Ahí está. Meta por si las moscas, cosita rica. Ajá. Cosita rica. Papás. Meta es hasta papás. El fondo. Sí. Ay, no. Listo, ya. ¿Ya? Las palabras más famosas. No. Salió mal. Díganme otra. No. Parejitas. Parejitas. Listo, ya. Aquí lo arreglé. Las parejas más famosas. Las parejas las más parejas famosas. Más famosas. Uy, cambió harto. Sí, sí. Sí, cambió mucho, ¿no? Yo creo que fue que me equivoqué leyendo el estudio que sacó mi madre. Yo también creo. Vamos a ver qué nos arroja. Sí, sí, sí. Las parejas más famosas, dice este estudio. Yo creo que empecemos con un extra para entender. Mirar a ver qué tal. ¡Extra, extra! El Instituto Milford viene a Bogotá. Las parejas más famosas. Sí, vi a Carlitos Vargas preparándome un ladito de su cama. Pero con deseo. Qué tan querido. En serio, las parejas. Esos son de Max. Carlitos Vargas le dañaría el matrimonio. Ya lo que me quedó claro es que Max no necesita hotel aquí. No, nada. Carlitos Vargas me va a hospedar. Ni hotel ni dama de compañía. Sí. Me va a hospedar Carlitos, tan querido. No solo las parejas más famosas. Más famosas. Sí. El extra, Caromeque. Caromeque es nuestra pareja más famosa, es más. Caromeque, sí. Son los únicos que tienen nombre fusión. Nombre de yo pareja no sabía, fusión. No hay más tanta piedra. No ese nombre fusión sí, me da sí, tanta yo piedra. Yo no tenía Caromeque. Ni idea. ¿No? No, Caromeque no. Claro que Karen y Pacho no. también tienen el nombre de fusión Carpacho, pero no son tan sí. famosos. No son tan famosos, no. sí. Pero no, pues cualquiera lo puede hacer. Pero sí, llevan sí, un pero... montón este par, chévere. Sí, qué lindos. A mí sí, me da un poco de risa hermoso. Que dijo, no vuelvo a las redes sociales a los 15 días. Quiero que respeten la privacidad de mi bebé. Y hace dos semanas vi que Carolina Cruz publicó las primeras fotos de su bebé. sí, pero... ¿Con alguna marca? Ok, eso gratis no. Con la marca Caromeque. Ah, Caromeque. Caromeque. Qué pareja tan le hermosa. Pero son lindos. Pero además, de los el bebé es hermosísimo. Sí. ¿Cómo va a salir feo, Dios mío? Yo no lo he visto. ¿Cómo va a ti te gusta Meque? Sí, es lindo, pero pues como que me haga así suspirar, ¿no? No. Pero si ese no, bebé no tenía, ya. No tenía, o sea, posibilidades Meque... de salir feo, ¿no? Sí, no creo. Si salió feo, no. Sí. Pero como a veces son las terceras sí. generaciones. Ah, no, sí, puede salir feo. Sí, sí. No son las tres. Recuerda, María T no sabe la fórmula de la belleza. ¿Cuál es? Es igual a la... ¿Cuál es, Maxito? Es igual a, positivo, es igual a las matemáticas, ¿cierto que sea? Sí, o sea, positivo, ¿más positivo, por más? Más. Más. Ajá, ahí es más, ok. ¿Más por menos? Menos. 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 ¿Menos por más? Menos. 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 Menos por menos. Más. Menos. Más. Eso sí, menos por menos, no, yo sé en la matemática. Pareja de dos cordones hermosos. Llevado a la práctica, sí. menos por menos, más. ¿Cómo va a ser sí. eso? ¿No has visto dos feos con bebés divinos? Y uno, ¿Qué pasó? Menos por menos, da más. ¿Qué pasó? ¿Lo adoptaron? Aplica la matemática. Claro, siempre aplica. Las parejas más famosas. ¡Osas!
más famosas. Más famosas. Más. ¡Ostras! Top más famosas. Número 10. Gracias, gracias, David. Bendito renunció. Sí. Corona con limón. Corona con limón. Uy, es una pareja muy famosa. Es muy famosa. Muy limón. Famosa. Ay, sí, la cerveza. Sí. Es más, ya se ve raro cuando le llevan a uno una corona sin limón. Sí. Es como, ¡ey! ¿Esto qué, hermano? ¡Ey! ¿Me va a robar o qué? Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Michelada. Uy, están rica y frita. Y con hielo. Sí, sí, sí. Y con salecita. Pero ¿por qué no le pone uno ese limón a otra cerveza? Yo sí se los pongo. Tipo light. Cierto, ¿por qué no? A las rubias. ¿Por qué no? Pero es que las oscuras. Las oscuras no. Sí, las oscuras con limón no cuadran. Las rubias sí. Eso sí, sí ves, pero otra marca con limón, porque solo... no, yo esta. Yo la rubia que vea, limón, la que ¿sí? sea. ¿Siempre? Sí, la rubia. Siempre, siempre, pero es una pareja muy famosa. Sí, señor. Otra más. Top número 9. Gracias. Así de nos bloqueó el las sistema. Parejas más famosas... sí, 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 no importa, pero vamos para el 9. Agáchese y me la mueve. Woody y Buzz Lightyear. Sí, hermosa, señores, hermosa, pero por supuesto que sí. Reemplazaron a Beto y Enrique, lejos, ¿no? Uno, claro, voy a buscar Woody... la pareja porque no entendí. Pero, sí, sí. Ay, ¿cómo no va Toy Story? ¿No viste Toy Story? No me la he visto completa. Pero no, ¿sabes cuál es el vaquero? ¿Sabes cuál es el vaquero? Sí. Y el otro es el que al infinito y más allá, al astronauta. El astronauta. David, ¿no has visto pero son pareja alguna ya, no de sabes. Toy Story completa? No, puede ser, completa no. David. No. ¿Y se ha visto Rápido y Furioso hasta el 8? No. David. No importa con los personajes. David, ya conozco los personajes. Van tres películas y tres cortos. No. ¿No has visto ninguna película de Toy Story? Sí, las he visto. ¿Completa? Pero completa no. No le hablemos más. Eran enemigos, ahora ya no son tan enemigos. Ah, ya no son enemigos, gracias, María. Ahora son amigos. Hay alguien. María, te deja de hablarle ese man. Bueno, está bien. ¿Y tú por qué te la viste? No vivimos tan en el tercer mundo, David. Antes de que naciera Martín, me la vi hace muchos años. David, las de Toy Story. Eso, Max, no le hablé a este man, hermano. Ay, estoy viendo no Matías, puedo creer. El hijo de Carolina Cruz. Es no puedo creer este dato de hoy. No. Bueno, voy a intentar superarlo para el resto del top. Sí. Las parejas más famosas. Más famosas. ¡Famosas! Top. ¡Ay, Ivonne Méndez! Top Méndez, número 8. ¡Gracias, Méndez! Estaba bailando bachata, fijo. Las parejas más famosas, guayaba y leche. Uy, pedido como guayaba en leche en los almorzaderos no. colombianos. En leche, sí. Uy, sí, bocadillo sí, sí, con leche, es una delicia. Guayaba en leche. Guayaba en leche. ¿Estamos hablando de la guayaba o del sí, bocadillo? Jugo. ¿Vis? Claro, jugo lo que dijo Toño o como Toño. Jugo de guayaba. Y además, usted tiene que probar ese jugo de guayaba con pan blandito. Usted se calla que no ha visto Toy Story. Uy, con pan blandito es delicioso. ¿Jugo de guayaba con pan blandito? Uy, sí. Debo reconocer que hace mucho no tomo jugo de guayaba y como que no me hace tan feliz. ¿No? Sí, sí, no. Uy, yo también, es que no es tan bacano, pero no. Cuando pasa una década y la mamá ya no se lo da a uno y uno lo oye en un restaurante, entonces da nostalgia. Pero no mire, señor, sí, el de guayaba. Descubrí en Crepes and Waffles un postre que se llama guayaba real. ¿Delicia? Que ese, yo no soy muy amante de la guayaba, pero un día me dio por pedir, porque uno siempre pide lo mismo allá. Sí. Y me dio por pedir eso, qué cosa tan sabrosa. Deliciosa. ¿De veras? Sí. Y tienen helado nuevo con guayaba, y es como bocadillo derretido entre vainilla. Uy, eso sí no lo he probado. Uy, las parejas más famosas. ¡Famosas! Top número 7. Parejas famosas, ¿no? Esta. Carlos Calero y Janet Batman. Claro que últimamente Janet Batman está un poco depre porque Calero se fue a un cargo muy importante del país. Yo hasta me confundí sí, por no. un momento y yo, ¿cómo? Sí. Claro, ellos fueron pareja años enseñándole a la gente a barrar, trapear, trapear. A barrar, y traper. A barrar, barrar, traper, fumar, trapear. Sí. Y a sacar manchas de la ropa. Claro, cómo olvidar esa gran pareja colombiana, pero él se fue y ella se quedó, pues no sé. ¿Qué se hizo Janet Batman? Bueno, saludos. Está haciéndose saludos, fotos con Carolina Cruz, que son super amiguis. ¿Super ¿sí? amiguis? Sí. ¿Sí? Sí. Carajo. Como Batman y Superman. Eran super no, amigos. No, como Batman y Robin. No, Batman y Superman también eran super amigos. No, sí. Ay, pero... ¿cómo que no? En la última película se cascan. Pero son super amigos. Es como decir pues que menos. Linterna Verde y Aquaman también eran. Pero yo lo digo es por la proporción, Batman y Robin. Como claro. Porque así suena, es más sonoro. Claro, pero... Sí. Las parejas más famosas. Top número 6. Últimamente... desde ayer, desde que se mencionó ayer, esta es una pareja muy famosa a la salida de farmacias y supermercados. Combo preservativo retardante con Halls negro.
Se volvió pareja famosa. En las mañanas, tu corazón no late, vibra.